Pues bienvenidos, amigos, a mi serie de Pokémon Rojo Fuego. Como pueden ver en el título, no será una serie de Rojo Fuego normal, pues en esta serie se tratará de Pokémon Retos Bicho. Como pueden ver, la partida está dañada, pero no importa. Y listo. No era el postgame. Pero bueno, como iba diciendo, esta partida será de Pokémon Retos Bicho y trataremos de pasar el juego con un equipo de solo Pokémon Bicho. Las reglas consta de no repetir especie y solo usar Pokémon de la región de Kanto. Randomizado ni nada, lo único que randomicé es el inicial para tener al Pokémon tipo Bicho exclusivo. Muy bien, te tengo aquí y sí, pasó lo que temía que pasaría. El micrófono está horriblemente mal, se mutea en algunas partes, ya veré qué hago. Por ahora, si a veces notan que algo no tiene sentido, es porque grabé en tiempos muertos en los que se me fue la voz. No porque no estuviera hablando, sino porque el micrófono no captó lo que decía. Ese es el mensaje. Ahora déjenme ver cómo descifro lo que estaba diciendo. Exclusivo de verde hoja, Pinsir. Y sí, esto está en un tiempo muerto, así que no sé qué comentar hasta que llegue el audio. Pero bueno, ya lo probé y se supone que nada está mal randomizado. Todo está normal. Bueno, entonces vamos a elegir a el personaje chico, supongo, y estaba pensando entre llamarme a como me pongo siempre en los juegos, pero nada. El nombre del canal. Cabe perfectamente. Aquí está. Y listo. Idea que decía. Ah, sí. Aceptar. Sí. El nieto. Oh, por Dios, este gameplay está saliendo horrible. Gracias a todos los que se quedaron viendo al menos 3 minutos. Voy a poner Blue. Sí, Blue. Un poco original, pero no importa. Es así como le puse y como creo que se llama. Para todos los que creen que es green, respeto su opinión. Pero blue es mejor. O azul. Ahora no sé qué diré. Punto de comenzar. Bla bla bla. Lo de siempre. Bueno, primero cambiamos esto. Rápida. Animación de combate, sí, tipo de combate cambio, voy a jugar con cambios. Ya que es un equipo de Pokémon tipo bichos, denme algo de ventaja, por favor. Es lo único que pido. Ya vemos qué hacemos, hay exactamente 6 bichos en este juego, así que creo que se va a poder. Estaba planeando hacer lo mismo con el resto de las generaciones, pero no será exactamente igual. No quiero pasarme la aventura en todos los juegos con un equipo de tipo bicho. Especialmente porque en algunas regiones no hay 6 especies de Pokémon bicho. Ajá, ahí está nuestra madre, adiós. Bla bla bla, seguimos. Y vamos a ver rápido el inicial. Cuidado, en la hierba viven Pokémon salvajes. Necesitas tu propio Pokémon para tu protección. Vente conmigo, anda. Vamos a tomar el inicial, que bueno, esta parte la he randomizado con el Pokémon Randomizer para poderle reemplazar con Pinsir, uno de los iniciales. Creo que le reemplacé con Squirtle, si más no me equivoco. Y así poder tener a todos los Pokémon de tipo bicho. A ver, aquí hay 3 Pokémon, bien, están dentro de las Pokéballs. Cuando yo era joven era entrenador Pokémon, ahora solo me quedan 3, qué pena. ¿Cuál quieres? Te daré otro a ti, ya. Sí, Blue ahí, quejándose como siempre. Y mira, a la primera. ¿Ves de Charmander? ¿Por qué? Muy bien, me equivoqué. No era en vez de Charmander, pero aquí estoy pensando que era de Charmander, pero en realidad... Olvidé lo que dije. Lo reemplacé por Squirtle, lo había olvidado. Bueno, elegí a Pinsir, obviamente. Vamos a escoger a este, no sé por qué salía en inglés, pero... Se supone que todo el resto está en español. Todo en español.
Ahora ponerle el nombre. Debe haber guardado para tener un pincir de buena naturaleza. Era una buena idea, considerando que será el mejor. Sí, ya no importa. Vamos a llamarle. No había pensado en los nombres. ¿Por qué los pensaría? Qué buen nombre podría tener Pinsir, quizás. O pude no haberle puesto nombre, pero ya empecé con los nombres, y no me juzguen, pero creo que elegí algo muy original para mi equipo de Pokémon bichos. Trabajo. Escarabajo, exactamente. Sí, Y original. calza justo. A la perfección. Perfecto. Original en nombre. No se quejen. Pudo haber sido peor. ¿Cómo no ponerle nombre? Okay. Sí, lo reemplace por Squirtle para que él tenga Bulbasaur, que se supone que sería la. La parte No débil. quiero complicarme el juego innecesariamente. Ok, luchemos contra nuestro rival ahora. Y como no me quiero complicar el juego, no dejé que él tenga Charmander. Bulbasaur contra Pinsir. Solo por si no se ve entendido, lo digo. Creo que se está escuchando bien el audio. A veces durante las grabaciones se me cortan algunas partes. Espero que esté escuchándose bien. Qué bueno que lo mencionas. Yo creo que sí. Ok, sé que parece una ventaja injusta tener a Escarabajo en el equipo, así que en las primeras batallas de gimnasio intentaré no usarlo, ya que tiene stats demasiado fuertes. Voy a usar solo los bichos. Solo usar los bichos que capture. Escarabajo, no. Y la verdad es que tenía planeado eso para no tener que intercambiar de otro juego. Sí, qué pereza. Pero bueno. El punto es que elegí a Escarabajo, o sea, a Pinsir, ya que es de verde hoja, exclusivo. No lo pude capturar. Eso. Gané. Yo ya he jugado este tipo de monotip. Y estaré dejando la imagen del Salón de la Fama. Como pueden ver, hermoso Salón de la Fama. Pero bueno. No lo tomo mucho en cuenta ya que. Digamos que no me la pasé muy legítimamente. Claro que sí. Sí, usé objetos X. No me gustó para nada usar objetos X. Siento que le quitaron. La dificultad. Lo necesario del juego, pero bueno, si no, nunca hubiera podido pasar a Lance y sus Pokémon de tipo volador. Sobre todo por Aerodáctil, estoy seguro que ese. Un dolor de cabeza en este juego. Al igual que. Sí, mucho dolor de cabeza. Bueno, no nos adelantemos. En este capítulo, no sé si me dará tiempo llegar hasta Brock. No quiero usar mucho la cámara rápida. Adelantaré, no llegué hasta Brock. Usé la cámara un par de veces. Y aquí me estoy enfrentando a un montón de Pokémon salvajes y pronto los capturaré para el próximo video. Pero también quiero levelear un poco con Pinsir. Sí, levelear, por eso estoy dejando animales inconscientes en todo el camino. No me demanden. Dios, esto está saliendo horrible. Qué extraño. Los mejores. Sí, no sé lo que dije. Sí, va a ser de los mejores junto con Psyder por su velocidad. No lo voy a poder tener como Scizor, pero ya qué. Sí, aquí tocaba ver el correo de Oak. Justo aquí. Quiero avanzar rápidamente con esto. Llevamos casi 10 minutos y no he avanzado casi nada. Casi nada, casi nada. Prácticamente la introducción. Pero bueno. Pero bueno. Pienso que debería durar este gameplay dentro de 25. 20 minutos, dije. Dije, perdón si se me corta el audio. A veces baja y sube el audio. No entiendo por qué. Supongo que es por la computadora, no creo que sea por el programa de edición, ya que también he intentado grabar. Sí, qué bueno que justo se traba cuando estoy explicando que se traba incluso en el programa de edición, en el grabador de voz o en todo. Tengo unos planes para que esto ya no pase, o al menos poder arreglarlo sin tener que hacer esto. He conseguido. No han funcionado muy bien. Ok, sí, otra norma. Quiero intentar evitar objetos durante los combates. Creo que harían demasiado fáciles algunas batallas. Algunos de los combates difíciles, como contra Blaine. Solo lo usen el alto mando cuando. ¿Estás seguro de ganar?
el rival también haya usado uno, pero de ahí quiero evitarlo a todo coste. Ahí está el rival. ¿Qué quieres de mí? Ah, sí, quería pediros un favor. En la mesa hay un invento mío, la Pokédex. Registra automáticamente los Pokémon, bla bla bla. Oye, agente 7, Blue, tengan. Váyanse de aquí. Pokémon difíciles deben ser que estoy viendo. El Pidgey de Blue. Y obviamente los tipos roca de Brock. Sí, esto... siempre va a ser difícil al inicio, sí me acuerdo, pero... creo que con Butterfree puedo pasarme bien el gimnasio. Creo que no tienen ataques de tipo roca, además de Onix, que sí tenía. Tumba rocas. Ok, dejarlo en mis manos. Ya, el mapa, bla bla bla. Vamos por el mapa. Quítese, anciano. No vamos a completar la Pokédex. Una persona a la que arruinaremos sus sueños. Pobre anciano. Claro, no vamos a completar la Pokédex, el sueño de su vida. Ojalá su nieto lo haga, porque yo, Nino. Sí, gracias por el mapa. Jamás lo voy a usar, pero gracias. Alguien usa el mapa. Digo, cuando tienes vuelo ya no necesitas el mapa. Como sea, sigamos con... rápido. Pero bueno, han notado que he dicho mucho, pero bueno. Pero bueno, espero que no haga ningún problema en decir pero bueno tantas veces. Pero bueno, ya no sé qué decir. Ah, sí, estoy en una ruta y ya voy a conseguir... no, espera, ya conseguí las Pokéballs. Dios. Me parece que el Pidgey de Blue tenía tornado, así que... va a ser un poco difícil. Planeo que Escarabajo sea de los Pokémon más fuertes. Después de todo, es uno de los únicos que puede aprender ataques de tipo roca. Y que tiene un buen ataque físico. Es una pena que no existan bichos de categoría especial. Y no olvidemos que también aprende terremoto. Voy a necesitar esclavos de Meo. Como Meowth. Grande Meowth. Unos movimientos en los cuales ningún Pokémon bicho puede aprender. Como por ejemplo, Surf o Vuelo. Y con eso podré pasar el juego, sin que sea imposible. Y eso va a ser un poco difícil al principio, pero creo que... no hay problema, así que sigamos. Aquí creo que nos van a enseñar cómo capturar Pokémon. Sí, estoy trabajando en la Pokédex. Ajá. Sí, sí, sé. Demonios. Tutorial. Qué suerte, se encontró un Weedle, justo lo que yo también quiero. ¿Y quién no? Ahí vemos. Cuidado. Cuidado, un... Pokémon salvaje. No sé por qué sigan haciendo el tutorial de... deberían hacerlo skipeable. Por suerte creo que ya lo hicieron en Espada y Escudo. No sé, todavía no lo he jugado. Pero según tengo entendido, si ya capturas uno, puedes saltarte ese tutorial. Es una suerte porque esto demora... demasiado. La Poketele, un objeto clave el cual casi nadie ha usado. ¿Para qué? Ruta 2, por aquí se pueden encontrar. Apreciamos que ya llevamos 14 minutos y recién he pasado el tutorial. Ahora vamos al Bosque Verde, donde capturaremos nuestros dos siguientes miembros del equipo. ¡Uhú! ¿Inciso Rattata? Bueno, de los Pokémon de tipo bicho que más me gustan en esta región, sería Beedrill uno de ellos. Yo soy más de Weedle que de Caterpie, lo siento. Pero no vamos a tener un Kakuna. Ese es un grave error. Intentaré buscar un Weedle de nivel 5, pero mientras que no sea de nivel 2, creo que estaremos. Bueno, primero fue Caterpie. ¿Ya qué? Yo quería Weedle primero, pero tampoco me quejo. Yo creo que lo necesitaré evolucionar hasta nivel 10 para poder vencer a Brock. A ver... y aquí le eché una Pokéball y con suerte lo capturo, ¿verdad? Y rayos. Vamos, y algo... que sé, ya no importa. Pues sí, este es mi primer gameplay. Gracias por notarlo. La verdad no sé muy bien... cómo comentar esto, pero... bueno, ahí veremos. Sí,
nombre. Veremos cómo marcha el asunto de Pokémon Retos, bicho. ¿Por qué le puse ese nombre? No sé. ¿Y cómo le voy a poner a este? Tampoco sé. Sigamos la tónica del video. El primer Pokémon. Mariposa. Porque aún no es una mariposa, pero se convertirá en mariposa. Perdón. Mariposa. Una hermosa mariposa. Que nos deja abandonados por una chica, según el anime. Ahora, a seguir buscando mi siguiente Pokémon bicho. Un Weedle. Antes creo que encontraré un antídoto perfecto, si no lo sabías, ahí está. Todos siempre se quejan de que en este bosque terminan envenenados y como que siempre pierden por culpa de los Weedle. No sé, nunca me ha pasado. Nunca uso antídotos o pociones fuera de combate. O en combate, solo cuando son combates importantes y justo me van a envenenar. Sí, obviamente, tenía que hablar. Ah, no importa, está cerca el centro. Ok, capturémoslo. Vamos, con suerte lo capturo. Y justo me envenenaron cuando decía lo de envenenamiento. Eso no fue planeado, os lo prometo. Muy bien, capturado Weedle. ¿A que no adivinan cómo se va a llamar? Vamos. ¿En qué evoluciona al final? ¿En qué evoluciona? Ustedes saben. Weedle, le pondré... ¿Es una abeja o una avispa? Es una avispa. Todos sabemos que es una avispa, pero era para crear tensión, ya que su nombre, ya saben, Beedrill, Bee, abeja, inglés, no importa. ¿No les parecen los nombres? Pues aún los podría cambiar. Pero la banda, no importa. Ok, vamos a curarnos. ¿Cuándo me dan los zapatos? Creo que es después de vencer a Brock, ¿por qué tienen que esperar tanto? Sí, hasta después de vencer a Brock recién dan los zapatos. De correr, No, no se confunden. Bueno, llegamos antes de morir. Importa que se debilite un Pokémon. A pesar de que pude haber hecho un Nuzlocke, la verdad es que no soy fan de ellos. Y cada vez que he intentado... Es en serio, justo aquí. Se debilitó justo. Lo siento, escarabajo. Sí, justo en la puerta del centro Pokémon, ahí, a punto de darlo para la enfermera. No. Es tan triste. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Igual no es un muslo. Primero de todos es escarabajo, naturaleza floja. No recuerdo qué hacía naturaleza floja. Habilidad corte fuerte, de acuerdo. Floja, creo que me bajaba la defensa o algo, no estoy seguro. Vean. Teoría, esta es neutra, así que está bien, supongo. Polvo escudo. Pues esto, así que este será bueno con ataques de estado. Por ojo compuesto, me refiero. Y mira, Weedle, con la naturaleza audaz. No sé en qué hacía. El ataque físico, creo que estamos bien. Listo. Pokémon de nivel 5. Sí, mientras que ninguno baje el ataque físico y que Mariposa no baje el ataque especial, que ya sé que es neutra, creo que son buenas naturalezas. Así que sigamos. Dejarlo. Muy bien. Voy a cortar hasta llegar hasta el nivel 6 con las orugas. Así que nos vemos hasta eso. Muy bien, como pueden ver, ya estamos justo en el nivel 6 contados, así que creo que puedo pasar ya el bosque verde. ¿Dónde están nuestros compatriotas, los cazabichos? Ir con nuestros compatriotas. Y algo que no comenté es por qué elegí a los Pokémon de tipo bicho, pudiendo elegir a, no sé, el tipo fuego. Bueno, lo que pasa es que el tipo bicho es de mis tipos favoritos, por no decir mi tipo favorito. ¿Por qué el tipo bicho, habiendo tantos tipos como el tipo fuego o el dragón? No sabría responderlo, quizás los miembros del tipo bicho creo que son los que más me gustan. O sea, porque mi Pokémon favorito es Heracross, pero no sé. Incógnitas. El punto es que sí, los Pokémon de tipo bicho es mi tipo favorito, básicamente. Así que, no sé,
quería un poco redimirlos y que tienen una fama de que son débiles y justo encuentro un Pikachu, vaya que... Ah, el Pokémon más difícil de encontrar. Claro. Muy bien, ese creo que no nos daba nada. Yo combato contra todos los entrenadores. Así que no me verán evitando entrenadores. Creo que casi nadie evita entrenadores, a menos que esté haciendo un speedrun. Y sí, quizás esto vaya a ser un poco más difícil de lo que pensé. Un poco más difícil de lo que pensaba, dije. Bueno, están un poco infraleveleados, a pesar de que ya los logré subir hasta nivel 6, pero bueno, es difícil. Va a demorar un poco. Y sí, va a demorar un poco. Me parece que no me envenenan debido a polvo escudo. Eso es una suerte. Solo espero que al evolucionar tenga ojo compuesto, que me parece que sí. Y planeo demostrar eso. Sí, así planeo hacer somnífero, polvo veneno, esas cosas. Un poquito débiles y que desde la cuarta recién empiezan a mejorar, pero no importa. Por eso no hice esto en Pokémon rojo o azul. Tampoco quería morir en el intento. Sí, aquí estaba hablando de que quería redimir a los bichos y que en las antiguas generaciones eran débiles y que recién empezaron a ser fuertes desde la cuarta. Así que sí, estamos en la tercera generación. Aún no es la generación indicada para los tipo bicho. Es mejor que la primera, eso sí. Ahorita creo que sí. Esos eran los tres grandiosos ataques de tipo bicho en la primera generación. Sí, chupavidas. Está al menos el corte furia, que puede aprender los Cider, pero francamente es muy malo, y es desde segunda generación, y creo que no lo voy a usar en este. Pero bueno, no nos adelantemos. Es nuestra siguiente captura. Es ya la captura casi final. Me va a tocar regresar a curar. Qué triste. Bueno, yo soy un tacaño, así que prefiero ir a la salud gratuita que gastarme objetos de mi mochila, así que si voy regresando mucho al centro Pokémon, pues perdón, pero no me gusta gastar. ¿Por qué hacerlo cuando el centro es gratis, la verdad? Pero bueno, después, que aún tengo a... Avispa casi con la vida completa. Y sí, elegí hasta el nivel 6 para que podamos ver la evolución de Caterpie a Metapod y de Weedle a Kakuna. Sí. Otro enfrentamiento. ¿Por qué no le hablé directamente? Tener disciplina para ser un... Sí, haberle hablado hubiera ahorrado tiempo. Y perdonen si me trabo al tanto hablar en esa grabación como en esta. Perdón. Sí, esto no va a ir a ningún lado. Ya saben, mi primer gameplay y todo eso. Bueno, es mejor que nada y debería dejar de decir bueno cada vez que digo bueno. Siento que ya no tengo nada que decir. Ya dije... Lo del veneno. Me están castigando por haber dicho lo del veneno. Eso lo sé. Bueno. No planeo usar escarabajo en la batalla de gimnasio. Y si alguien sabe lo que es Pinsir y en realidad no es un escarabajo, pues... Lo siento por confundir un escarabajo con una cucaracha o lo que sea Pinsir. Yo creo que es un escarabajo, así como Heracross. Pero no sé. Los escarabajos... debiera curarme. Sí, debiera curarme. A ver... Creo que aguanto otro picotazo venenoso, no sé por qué es más rápido... Me quita 3 de vida, menos mal cogí las pociones, a pesar de que dije que no me iba a curar en medio de combates, pero creo que lo incumplí justo en este momento, a pesar de poder cambiar, ya no sé. Ha dicho, teniendo tu contrato de entrenadores del tipo bicho. Es de esperarse, el tipo bicho es del... disparo de mora. Retiro lo dicho. Lo bueno es que es un entrenador irrelevante, pero aún así, o sea, objeto curativo. Y se queda nada, a dos puntos de salud quizás. Mala suerte. No creo poder vencer a Brock. Pero pude. Viendo el tiempo, creo que el próximo episodio lo empezaré venciendo a Brock y pasando
al rival azul antes de eso. ¿Tú verás hasta dónde íbamos? Sí, pero por ahora creo que solo pasaré el bosque verde. Sí. Este no me puede atacar, pero yo le voy a hacer menos daño. Ajá. Muy bien, esta batalla será eterna. Y aprovechando que es eterna y que se traba por un montón de rato, no tengo ni idea de lo que desea en esos momentos, así que ¿qué me cuentan? Ahí, como pueden ver, una batalla eterna entre un Kakuna con fortaleza y un Pinsir. Esto me recuerda a ese episodio del anime, donde pasa algo parecido. Excepto que Ash usaba Metapod y el rival usaba Pinsir, pero de ahí es exactamente igual. No, ya que justo me envenena. Y creo que sí, otra vez. Objetos curativos. Había olvidado por completo que me dije no vayas a usar objetos curativos. No puedo cumplir nada, ni siquiera a mí mismo. No importa, quiero acabar con esto, ¿no? Toma, justo, golpe crítico. Muy bien, nivel 7. Justo el Pokémon que no voy a usar durante la batalla está subiendo de niveles. Atadura, esta no es la primera generación, así que no ayuda de mucho. Pero bueno, creo que Pinsir va a ser de los mejores considerando su variedad de movimientos. Heracross, pero creo que aquí había algo. No, solo regresemos a curar. No es Heracross, pero es algo, ¿no? ¿Haré pasar el bosque verde en este video? Sí, pero el video quedará demasiado largo. Es una pena. Estoy seguro que en algún momento dije algo. Ok, no quiero spoiler nada. Quizás esa parte sí se haya grabado. Aquí estoy volviendo al centro Pokémon. ¿Por qué no lo corté? Seguramente porque estoy contando algo interesante, lo cual se habrá cortado. Y ya no importa, porque ahora estoy contando algo más interesante que lo que estaba contando antes. ¿Verdad? ¿Verdad? Bla, bla, bla. Sí, eso me parece muy interesante. Bla, bla, bla. No entiendo por qué en Hotel Transilvania es una broma recurrente del Conde Drácula. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco. ¿Y ustedes entienden por qué traje este tema a la mesa? Yo tampoco. Así es la vida, ¿no? Rar. Joy y Oficial Jenny. No sé, ya. Hace tiempo que no he visto el anime. Creo que debería verlo, ya que estoy planeando una serie de videos que va a requerir que vea el anime. Quizás casi todos los capítulos. ¡Qué presa! Pero bueno. Quizás no sea tan malo. Aunque antes de ser fanático de Pokémon, la verdad, no me gustaba mucho el anime. Tanto que tenía un disco de... Mira, aquí lo cuento. Doble. No sé si conocen los discos dobles. ¡Oh! DVD con dos cosas. Y ahí se trabó. ¿Qué iba diciendo? Así. No sé si conozcan los discos dobles. DVDs con dos películas, ¿no? No sé por qué le digo discos dobles, es solo un DVD que tenía dos cosas distintas y ya. Uno eran capítulos de Pokémon y el otro era capítulos de Bob Construye. Sí, era muy pequeño y... Me gustaba. Digamos que entre... pelean a muerte para ganar medallas de gimnasio, yo prefería ver Bob Construye. Sí. No me gustaba Pokémon de niño, la verdad. No sé si es que no me gustaba o no sé. Esa será por la rata amarilla que aparecía siempre. Pero prefería mucho más Bob Construye. ¿Por qué estoy contando esto? ¿Esto qué tiene que ver con el reto? La verdad nada, pero... pero bueno, oye, me hacía ilusión contarlo. Decir que antes que ver Pokémon prefería ver Bob Construye. ¿Han visto ese intro? ¿Lo han visto? Vamos, lo paso el intro mientras estoy aquí peleando. Creo que podía pasar el intro, o quizás el audio, solo una sección. No tengo ni la menor idea. Pero bueno, vencemos ya esta oruga con patas. Bob el constructor. Bueno, no importa. Construye, ¿podrán hacerlo? Bob construye, ¡sí podremos! Yo soy más del equipo de Weedle, como ya lo dije antes. A pesar de que creo que Butterfree va a ser mucho, pero mucho más útil que Beedrill.
Uy, creo que el siguiente golpe, no sé si me mata. No, creo que me quita 4 puntos de salud. ¿4? Sí. Uf. Sí, hace el intro de Bob el Constructor. ¿Algún problema, eh? Ah, Kakuna. Se supone que va a ser más fuerte. No, no es cierto. Capullos empeoran con respecto a sus pre-evoluciones. Ah, bueno. Caterpie contra Caterpie, nivel 8, es en serio. Ok, ellos hacen disparo de mora. Creo que ese ataque no me servirá de mucho. Pero sí. Butterfree va a ser de los principales, considerando que tiene un ataque especial decente. Ataque especial decente y confusión. Sí, sí. Su stat de ataque especial es decente, así que podemos hacer daño con eso. Una lástima que no aprenda más ataques especiales. Creo que aprende ladrón, pero eso creo que se le dejaré a otra especie más adelante, al último Pokémon para ser específico. Si sabes quién es, déjalo en los comentarios. Yo ya sé quién es, creo. Es fácil descubrirlo. No sé. Nah. Esto de comentar un gameplay es más difícil de lo que pensaba. Y comentar encima de un gameplay que ya está comentado es todavía más difícil de lo que pensaba. Ah. Esto está saliendo horrible. Un milagro que alguien lo vea. Una sección del juego, por favor, ya. Y listo, los dos justo al nivel 7. Al mismo tiempo, perfecto. Dos evoluciones al mismo tiempo. Ni mandado a hacer sería mejor. Avispa va a convertirse en una avispa, pero antes de una avispa se convertirá en un capullo, a pesar de que eso es de mariposas, y creo que las avispas no pasan por capullos, pero ya no importa eso. Lo importante es que se ve... como... no sé. Algo horrible, una cosa fea, amarilla. Parece queso molido. Es que Vidril se ve mucho mejor, así que no importa. Y ahora mariposa pasará a evolucionar en algo muy genial. Algo que nos dejará boquiabiertos. Es un... ¡presidente! Justo se trabó en esa parte. Qué mal, no entenderán la referencia. ¡Un Metapod! ¡Genial! Ya tenemos presidente. Ah, me equivoqué. Y otro con fortaleza. Fortalezamos la presidencia. No se van a quedar así mucho tiempo. Bien, regresaré a curar. No tengo zapatos de correr. Muy bien, no usaré la cámara rápida. Espero que no les moleste. Claro que no les va a molestar. Pero sería mejor si lo cortara justo aquí, en esta parte, donde solo estoy yendo de un lugar a otro. Y no estoy hablando. Pero ahora sí estoy hablando. Ahora me estoy curando. Ok, adiós. Vamos rápido, lleguemos rápido. Somos Flash, no Rojo. Somos Flash. Y Flash es rojo, ¿entienden? ¿Entienden la broma? No, no sé si era broma. Solo era un comentario al azar. Pasando. ¿Qué? Muy bien. En serio, cada vez que lo activo. Ok, ¿dónde me había quedado? Creo que me quedé ahí arriba, pero creo que no exploré este lugar. Espera. Esperaré. Casi nunca me pierdo en el bosque verde, pero creo que estoy regresando al lugar donde ya acabo de pelear. Sí, pasaron las dos cosas que nunca me han pasado. ¿Por qué? Porque estoy peleando contra un cat. Genial, 2 puntos de salud echados a la basura. Sí, con este ya peleé. ¿No hay forma de ahorrar? Lo siento, no podrás comprar a tu... No podrá comprarse un auto. Genial. Una persona a la que ya le arruiné la vida. ¡Demonios! Solo una persona, dices. Una. Ese pobre ciudadano no podrá tener su auto. Solo porque no le deja ahorrar. No tengo idea de lo que me dijo antes, pero yo asumo que quería un auto. Soy una desgracia. Sí. Soy como un insecto que se come las tripas de alguien que ya está muerto. Solo para dejar. Qué oscuro. Seguro que no eres del universo de ese. ¿Entendido? ¿Alguien tiene hambre? Yo tengo hambre. Creo que esta batalla era difícil. ¿Por qué no peleas si lo averiguamos en vez de seguir hablando? Este creo que tiene... No. Creo que sí tiene 2 Metapods. Bueno, tiene 1. Lo acertaste en eso, ¿no? Vamos, no. A vista.
Esto será una batalla larga. A menos que la envenene, aunque creo que tenían polvo escudo también los Metapods, así que... ¿O mudar? No, crítico, perfecto, lo critiqué por su forma de ser. Usted no será el verdadero presidente. Ok, no tiene polvo escudo, pero creo que tiene mudar, así que... De todos modos, no importa demasiado. Se va a curar pronto. Ahora que estoy pensando... Espero que Caterpie, cuando evolucione a Butterfree, sí tenga ojo compuesto. No estoy seguro si tenían dos habilidades. Sí, porque me es más útil ojo compuesto, a pesar de que no aprende ataques de poca precisión. Creo que polvo de veneno y paralizador van a servir. Y también son somnífero. Me parece raro que no se esté activando mudar. Demasiado raro, o suerte. Ok, creo que debía haber investigado eso. Pero no lo hiciste. Entrenadores más y listo. Creo que con solo tres entrenadores más, pasaremos el bosque verde. Finalmente, vamos 36 minutos y dije que duraría 30. ¿Qué vas ahora? Dos entrenadores más para ya pasar este bosque. El bosque verde. Placaje. Todos son placajes hasta que evoluciona. Butterfree tiene el grandioso ataque de... Confusión. En cambio, Beedrill... Ataque Furia. En serio, no le pudieron poner aunque sea doble ataque o ping misil. Tiene que ser ataque Furia. Yo lo usaba con foco energía porque me había confundido de que... Oh, uno es crítico. Los siguientes también van a ser críticos, pero... Creo que eso solo pasaba en la primera generación. Oh, bueno. Yeah. Sí, eso creía, pero igual creo que solo era visual en la primera generación. Ven a lo que me refiero. No lo veo. ¿Me dejas terminar de hablar? ¿No? Bueno. Las batallas más lentas. No me quiero imaginar contra... Ok, entrenadores que veo que va a ser complicado. Brock, Blaine, Lance, el maestro del tipo volador, como todos sabemos. Exceptando por esos dos Dragonair. Lance va a ser difícil. Y aunque quisiera tener poder oculto de tipo hielo, ese MT no se obtiene de forma rápida. Creo que voy a tener que capturar a un Meowth y con suerte... Con suerte la va a recoger, pero no lo sé. Todavía estoy pensando cómo me lo voy a pasar. Ese Aerodáctil va a ser difícil. Es lo único que sé. Aerodáctil va a ser casi imposible. No quiero sobrelevelear tampoco. No quiero estar en nivel 60 para pasarme la liga. Oficialmente por el leveleo, por otra cosa no, pero el leveleo... Sí, o sea, ¿quién tiene tiempo para levelear? ¿Está a nivel 60? ¡Qué pereza! Además, ya lo pasé antes a nivel 57, pero creo que no se va a pasar. No sé. No sé qué decía aquí. Creo que responde a mi pregunta. ¡Qué conveniente! ¿Cuál pregunta? ¿Cómo? Ah, sí, lo de mudar, sí. Se activa a mudar. Eso respondió mi pregunta. Lo bueno de picotazo venenoso es que puede envenenar. Lo malo de picotazo venenoso es que creo que es el ataque más fuerte que aprende Vidre en esta generación. Existe bomba lodo, pero eso no se obtiene hasta el postgame, así que... Vidre va a ser un poco inútil. Sí, Vidre creo que va a ser de los que menos van a servir junto con él. Hongo. Bueno, ya saben de quién me refiero. El hongo. Por cierto, ¿les gustó el especial de Halloween? No sé, me dio ilusión hacerlo. Al principio no tenía planeado que fuera así como una historia, pero... Después que empecé con Trevenant, me dije... Esto puede quedar bien. Si alguien más lo narra y alguien más lo escribe, puede quedar muy bien. Pero bueno, ya es lo que tienen, ¿no? Muy bien, creo que solo falta un entrenador. Veamos... Todos se ven bien. ¿Por qué hago eso? No sé. Orden, quizás. ¿Otro Pikachu? ¿Un Shiny? Ay, los Shinies. Es triste que el juego al que le he dedicado más horas nunca me haya salido un Shiny. Pero otros juegos en los que me ha salido dos veces incluso. ¡Demonios! Bueno. Con esto podré...
una excusa para por qué no puedo huir. Es un Weedle de nivel 5, tú eres un Metapod de nivel 7. Ok. Te vas a morir en 4 pasos. 1. ¡Demonios! Yupi, un Pikachu. ¿Por qué no mejor uso un Pikachu contra el Onix? Ash le funcionó. Nah, muy bien. Voy a correr hasta allá. No. Sí, aquí va en cámara rápida. No sé si debía cortar esta parte ahora que lo estoy pensando. Creo que debí haberla cortado. Bueno, eso lo iré a curar y regresar. Y ¿sabes qué? No. No sé. Depende de lo que diga justo a... ¡Hora! Y sí. Lo hice de mala fe. Reemplacé Squirtle por Pinsir por mala fe, ya que no quería que mi rival tenga Charmander o a otro. Aunque quién sabe, quizás eso no me salga tan bien. Pues de todo, Venusaur aguanta mucho y tiene muchos problemas de estado molestos. ¡Pero! ¡Entrenadoras! Yo creo que es mejor que tener una lagartija de fuego. Aunque eso sí, recuerdo de mi anterior intento, que lo hice fuera de cámaras así solo por diversión, que el verdadero problema es Arcanine, así que no me acuerdo si también usaba Arcanine en caso de que usara Charmander, pero Arcanine destrozaba mi equipo, no podía hacer nada. Especialmente porque también iniciaba con un Pidgey, así que no podía hacer ni agilidad ni objetos X sin que recibiera un buen daño. Bueno, no quiero hablar de una partida a la cual ya pasé. Porque capturé a Mewtwo ahí, sí, me pasé el postgame. Y no lo planeo hacer así. Planeo solo llegar hasta Lance y ya. Porque este juego creo que me lo he pasado... Si no son 10, han de ser más de 20 veces. Sí. Rojo Fuego creo que son de los juegos que más he repetido en mi larga vida de jugador de Pokémon. Desde... ¿Cuándo salió Pokémon GO? Sí, yo empecé esta franquicia con Pokémon GO. No me juzgue. No deben juzgar a nadie por eso. Llegaron fans muy acérrimos a la franquicia gracias a Pokémon GO. Regresaron. Gente que se había ido y regresó con Pokémon GO. Y volvió a esta franquicia. Pues regresó con Pokémon GO. Más respeto a ese juego. Que yo ya prácticamente no lo juego, pero más respeto. Estamos en cuarentena, no hay que salir. No lo olviden. No quería mencionar eso, pero no hay que olvidarlo. Y un crítico. Y envenenar. ¿Y qué más? ¿Qué más? Crítico, venga ya. Bien ahí. Ok, ¿cuántos puntos de salud me quita? Igual creo que lo mato. Mientras que no me envenene, bien. Bien. Uno menos. Falta... No vi cuántos Pokémon tenía. Creo que le quedan 2. No, ya gané. Sí, soy demasiado fuerte. Ok, solo tenía 1. Sí, la había olvidado por completo. Está buscando objetos que se le cayeron. Una pena. Oye, yo no encontré un antídoto. Creo que le robé a este pobre cazabichos. Originalmente solo debería haber usado a esos 2. Pero para evitar el intercambio y que me falte 1... Era lo mejor ponerlo como inicial. Es más, me hubiera convenido haberlo intercambiado de otro juego. Ya que... Para que suba más rápido de nivel. ¿Y por qué cada vez que hablo de Pinsir se me va el audio? Es que es cuando hablo de Pinsir, qué raro. Me quiero complicar demasiado la vida. Aunque creo que me compliqué demasiado la vida jugando en la computadora en vez de poder jugar en el celular, donde al menos ahí sí se puede guardar normal y estoy seguro que se ve un poco mejor que en la computadora, no sé por qué. Pero según yo, el emulador My Boy le hace ver mejor al juego. No sé, quizás porque estoy jugando en una pantalla demasiado grande o algo. No lo sé. No me acuerdo si en esta ciudad había alguien que me daba algo. No me acuerdo si había alguien en las... Sí, aquí empezaré a buscar y seguir buscando.
Pero al final no voy a encontrar a nadie. Mira, ahí está el fósil. Pronto serás mío, Aerodáctil. Y aquí estoy buscando un objeto, que según yo había un objeto justo por aquí. Un objeto escondido. Pero no encontré nada. Una lástima. Pero bueno, del otro lado sí había un objeto. Eso sí, me acuerdo claramente. Creo que voy a capturar algunos Pokémon fuera de cámara para poder tener el busca objetos cuando llegue. Llega el momento. Y de esta manera no tener que estar clicando como loco, aunque aquí, toma, a la primera. Esa Pokéball. Esa Pokéball me ayudó mucho. No quiero hacer spoiler. Creo que voy a enfrentarme a mi rival. Muchos saltan ese combate. A mí me gusta hacerlo, no sé por qué. Quizás para sufrir. Para que me gane. No tengo idea. Para tener que pasar el bosque verde otra vez. Esto creo que me daba algo. No me daba nada. Me dabas algo. Nadie me da nada. Muy bien. Nos vemos a la salida del bosque verde. Muy bien, salimos del bosque verde. Ahora sí. A enfrentar a nuestro rival. Blue. ¿Por qué no le puse otro nombre? Ya vieron cómo soy con los nombres. No me pidan originalidad, por favor. Ok, ruta 22. Por aquí se captura Mankey y Spiros. Me va a servir para el Credex. Aquí debería haber algo. Pero no hay nada. Estoy seguro que no hay nada. Empieza con un Pidgey. Vemos cómo empezamos nosotros. Con Escarabajo. Podemos hacerlo. ¡Hey, agente 7! Se me ha olvidado que ese era mi nombre. ¿Vas a la Liga Pokémon? Olvídalo. Seguro que no tienes ninguna medalla. El guardia no te va a pasar. Que son más fuertes tus Pokémon. ¿Cómo sabes que capturé más de uno? Pelea rápido, pelea rápido. 3 contra 2. Aunque 2 de los míos son bichos y está en nivel 9 su Pidgey, demonios. Esto va a ser difícil. Dije que esto va a ser difícil. Ok, estamos a mano. Crítico por crítico. ¿Por qué no usa Tornado? Estoy seguro que tiene un ataque de tipo volador y ya este nivel. No voy a creer que soy un Squirtle, ¿no? Bulbasaur, si tuviera un ataque de tipo volador, serviría. De tener en este equipo de Pokémon bicho. O sea, en Beedrill, pero de ahí... poco más, poco más. Vamos. Vamos. Puedes Escarabajo. ¿Por qué estoy leveleando Escarabajo? Necesito levelear a los otros dos. Ambos en nivel 9, no me acordaba eso. Vi que uno estaba en 7 y el otro en 9. Ok, me estoy excediendo. Listo, con esta batalla increíblemente épica. Épica. Y hablando de eso, perdón por no hablar, pero estoy viendo lo horrible que está quedando y estoy a un segundo. Voy a vencerlo en la liga y destruir sus sueños, justo ahí. De repetirlo todo. Con eso ya serían 2 personas que destruiré el sueño. Bueno, 3. No voy a completar. Pokédex. Otro sueño arruinado para el pobre viejo. Oh. Habrá sido campeón quizás en su tiempo, pero ahora... ahora le pide ayuda a unos niños de 11 años a llenar la Pokédex. ¿Cómo ha caído un grande? Pobre, pobre. Pobre de mí. No importa. Sí, ya llevo demasiado tiempo grabando, así que creo que... eso es todo. Sí, comentarios, recomendaciones... escríbanlo en la caja de comentarios, obviamente. Y sí, creo que eso es todo por hoy. Escucho. Si les gustó, denle like y todo eso. Y bueno, ya saben qué hacer. No sé cómo hacer despedidas, así que... ¡hasta luego!